¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy os traigo un vídeo bastante diferente a lo que he estado subiendo hasta ahora en mi canal. Esto es un vlog de un día conmigo, es decir, básicamente grabar cómo es pasar un día conmigo. Más que nada, lo que suelo hacer un día normal, como ya habéis visto, ya he desayunado, he recogido mi habitación, he leído, ahora voy a hacer deporte. Llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer este tipo de vídeo, pero nunca he llegado a hacerlo porque cuando no era por una cosa, era por otra, al final no conseguía que me saliese bien. Nunca sabía cómo sacar unos planos bonitos ni cómo hacerlo entretenido. Otras veces estaba haciendo las cosas y se me olvidaba grabarlas. Pero hoy la verdad es que me lo estoy tomando bastante en serio porque estos últimos días he estado viendo bastantes vídeos, vlogs en YouTube de diferentes canales y la verdad es que me han encantado todos, me parecían como súper estéticos, súper bonitos y me han entrado muchísimas ganas de hacer uno yo también. Y de momento me está gustando bastante grabarlo, así que si os gusta a vosotras también, dejádmelo en los comentarios para saberlo y seguir subiendo este tipo de contenido a mi canal. La verdad es que hoy es un día bastante tranquilo, en este vídeo os traigo realmente lo que es un día de verano normal conmigo. Aunque sí que es verdad que la tarde va a ser un poquito más movida, voy a salir, tengo algunos planes, así que ya os lo iré enseñando. Bueno, como ya os he dicho, voy a hacer ejercicio ahora. Unos días hago yoga, que me gusta muchísimo, otros días hago pilates. Y sí que es verdad que ahora me estoy metiendo bastante a hacer ejercicios de fuerza porque me gustaría aumentar mi masa muscular, pero me está costando bastante. Pero bueno, realmente para mí lo más importante es mover el cuerpo, hacer un poco de ejercicio físico, activar la circulación. Así que vamos a ello. Ya hemos terminado de hacer un poquito de ejercicio, he hecho como media hora o así, la verdad es que hoy no me apetecía hacer mucho, pero bueno, con media horita cada día es más que suficiente para mí. Y nada, ahora tengo un poquito de hambre, así que creo que voy a comer algo de fruta, porque dentro de nada es la hora de comer, entonces tampoco voy a comer demasiado. Después de haber hecho ejercicio y haberme comido mis frambuesas, este año me ha dado muy 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 fuerte por hacer pulseras, pendientes, collares, etcétera, con abalorios de estos que venden en los bazares y en las tiendas, así en plan un poquito cutre, pero quedan súper monos. Y nada, estoy súper enganchada porque, no sé, son como súper veraniegos y la verdad es que he aprendido a hacer un montón de cosas porque, por ejemplo, mirad, estos pendientes tan monos, pues los he hecho yo. Espera, voy a hacer zoom. Me ha dado por hacer este tipo de pendientes, de hecho ya he hecho un montón, tanto con dos flores como con una flor. Y no sé, es que estoy obsesionada, me parecen súper bonitos, súper veraniegos. Y yo es que soy fan de los pendientes grandes, sobre todo en verano y encima de colores. También me ha dado por hacer collares. Bueno, son más bien chokers. Por ejemplo, este lo hice para mí y es una monada. O sea, todo esto he aprendido a hacerlo con tutoriales en TikTok. Estos de aquí los hice para mí. O sea, me encantan los colores. También hice unas pulseras de margaritas. Bueno, es que si os enseño todo lo que he hecho, o sea, parece esto un mercadillo, de verdad. Ya no sé dónde meter las cosas. Y nada, como me encanta hacer esto y todavía queda un ratito pequeño, pero un ratito hasta la hora de la comida, pues creo que voy a seguir haciendo estas cosas. Así que nada. Os voy a enseñar unas vitaminas que me estoy tomando ahora. Bueno, realmente solo llevo una semana tomándomelas, entonces no os puedo decir los resultados que estoy teniendo porque todavía no he visto muchos resultados, pero son estas de aquí, son de Nature's Bounty
Y son para el pelo, la piel y las uñas. Son como unas gominolas que tienen colágeno y nada, básicamente pues sirve para mantener el pelo, la piel y las uñas bonitos. Y es que además están súper ricas, en plan saben a chuche, pero pone aquí que no tienen nada de colorantes ni... Ni leche, ni lactosa, ni soja, ni gluten, ni pescado, ni azúcar. Y nada, son así, saben a frutos rojos y están buenísimas. Me he lavado los dientes y como habéis visto pues ya me he arreglado, me he maquillado y me he vestido y me he peinado porque voy a salir, he quedado con Jaime, mi novio, me voy a hacer unas fotitos, por eso me he puesto un poquito más mona porque después lo único que vamos a hacer es ir a un centro comercial que tengo que comprar un regalo de cumpleaños. Así que nada, os voy a enseñar el outfit porque al final me he cambiado la parte de arriba. Bueno, el maquillaje ya lo veis, que por cierto... estoy usando ahora mismo este gloss de aquí, es maravilloso, es de Essence, ya sabéis que me encantan los glosses de Essence y sabe a cereza, o sea, increíble. Así que nada, las fotos que me haga las podréis ver en mi Instagram y ahora os iré enseñando un poquito cómo va la tarde. He decidido cambiarme, no sé por qué la luz es tan mala ahora mismo, pero bueno, el caso es que me he cambiado de parte de arriba porque quería darle como un poquito más de color al outfit y con el negro pues quedaba como demasiado básico, demasiado simple, así que he decidido coger un pañuelo que tengo de colores tipo tie-dye y le he puesto una cadenita y ya está. Y pues ahora me falta elegir los complementos, que creo que de pendientes me voy a poner estos de aquí, que me los regalaron por una colaboración, son de Calc. Y a lo mejor me pongo unas pulseritas, pero todavía no lo sé, tengo que mirar. Y bueno, chicas, como no sabía qué regalar, porque a mí si no me dicen concretamente que quieren algo, nunca sé qué comprar, pues he hecho como un popurrí de cosas. He ido a una tienda y he comprado varias cositas, así como para el baño, de maquillaje y tal. Entonces, esta paleta de sombras súper pequeñita de Revolution, que es que me parece una monada. No se ve bien porque está dentro de la caja, pero tiene forma como de tableta de chocolate. Y no sé, es maravillosa, se llama Cherry y esos son los colores que tiene. Y no sé, me pareció súper cookie. Por otro lado cogí esta crema corporal de The Fruit Company y huele a manzana.
Y nada, la verdad es que me pareció súper graciosa. A mí estas cosas me encantan. Luego elegí esta bomba de baño y este exfoliante corporal que huelen a sandía. A mí es que los olores a frutas en las cremas y en los exfoliantes y en esas cosas me encantan. Entonces lo vi así envuelto, tan gracioso, y dije, pues ya está. Luego, así como detallito, también esta crema de manos que también huele a cereza y es de Mademoiselle Ninette. Por último fui a Stradivarius y vi estos pendientes tan graciosos y tan veraniegos, que encima vienen un montón, me parecieron monísimos y dije, ya está, o sea, esto ya para completar el regalo me parece súper guay. La verdad es que simplemente son unos detallitos porque, pues lo que os digo, no sabía muy bien qué comprar. Así que, nada, ya tenéis una idea, cuando no sepáis qué regalar a una chica, yo creo que este tipo de cosas siempre funcionan. Y luego, como estuve en Stradivarius, como os acabo de decir, vi estos pendientes por 3,99 porque ahora están las rebajas. Me parecieron súper bonitos, o sea, súper yo, muy de mi estilo. Y para el verano a mí este tipo de cosas así con colgantitos y tal me encantan. Entonces me los cogí. Ya estoy sola, me voy a desmaquillar y me voy a ir a dormir porque estoy súper cansada. Y bueno, como veis, estoy grabando con el móvil porque no me apetecía sacar la cámara. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vlog. Dejadme en los comentarios si queréis que haga más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para activar las notificaciones. Un beso.